esta lamentable noticia, como lo fue la partida de la queridísima Carmen Salinas, los medios le hicieron una pequeña entrevista a su hija María Eugenia, donde diría que su mamá ya no pudo seguir en este camino, pero que por fin se puede reunir ahora con su hijo y con sus padres. Ya no pudo mi mamá más seguir, pero ya está con mi hermanito. Ella comentó cómo fueron los últimos instantes de Carmen Salinas y expresó que le estaba bajando la presión. Seguramente los médicos fueron los que le avisaron esto, así que los familiares tuvieron que ir al cuarto donde se encontraba la actriz y así pues despedirse de ella. Estaba bajando la presión, nos avisaron y tuvimos que subir para verla, pudimos despedir de ella. También comentó que cuando estaba cerca de su mamá le diría que ya sabían que se tenía que ir, que ese era su momento. Asimismo le expresaría que no tenía por qué preocuparse por los que se quedan, por eso María Eugenia le pidió que se fuera tranquila. Y le dije, mamacita linda, sé que ya tienes que partir. Además añadió que le indicaría a Carmen Salinas que se fuera bien y que por supuesto que va a ser inevitable no extrañarla, no llorarla porque ya era su hora, ya le tocaba descansar de tantas cosas y ellos entendían eso. Vete bien, por favor, manita linda. Te vamos a extrañar mucho. También agradeció a los medios y a todo el público por ese valor que le dieron a Carmen Salinas, por todo el cariño que le demostraron, además que estaban pendientes desde el momento en que ella enfermó y por ese apoyo que le brindaron a la familia durante todo este proceso. Agradezco, gracias el amor y el cariño hacia mi madre. Desde las afueras de la funeraria Galloso de Félix Cuevas, María Eugenia comentó que fue durante la tarde-noche del día de ayer cuando el cuerpo médico que estaba encargado de Carmen Salinas le notificó que su mamá estaba teniendo dificultades, por lo que se les brindó la oportunidad a todos los familiares de entrar al cuarto donde estaba y despedirse de ella. La hija de Carmen Salinas aprovechó la presencia de los medios para dar agradecimiento a todas las personas que han estado muy pendientes de ella y su familia, principalmente para el público que se encuentra lamentando la pérdida de la actriz, pues Carmen Salinas es una de las personalidades del medio más queridas. María Eugenia comentó que su madre le dejó muchas enseñanzas y una de ellas siempre fue su amabilidad, tanto con sus compañeros como con sus fans, pero algo que la definió durante toda su trayectoria fue la cercanía hacia la prensa. Por tal motivo, María Eugenia decidió permitir que todos pudieran entrar a la funeraria para que lograran despedirse de la actriz. María explicó que su anhelo de la recuperación de su mamá se iba a volver viendo cada vez más grande de acuerdo a los últimos reportes que le daban los especialistas, donde los médicos le informaron que el derrame cerebral que tenía estaba desapareciendo, además de que podía respirar por cuenta propia en pequeños periodos, por esto pensó que su mamá iba a salir adelante. Recordemos que la primera actriz tuvo inconvenientes muy fuertes en su cerebro el pasado 11 de noviembre, luego de volver de su trabajo y se encontraba en grabaciones. Esto fue procedente de la hipertensión que le fue determinada en el año 93 cuando partió físicamente su hijo debido a una enfermedad. Aunque notaban mejorías en su salud y todos sus órganos se mantenían muy bien, ella nunca recuperó la conciencia. Comentan que la hora de partida de Carmen Salinas fue más o menos a las 11:11 de la noche de este jueves 9 de diciembre. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en el próximo video.